¿Qué onda todos? En este video te voy a mostrar un par de Air Jordan Gore-Tex. Este par cuesta aproximadamente 4,899 pesos mexicanos, pudiéndolos encontrar un poco más caros o un poco más baratos, pero recuerda que si es original y al menos esta versión, no deben ni tan exceder ni ser muy inferiores a ese precio, sobre todo en lo inferior. Aquí te muestro la información general y pues como te lo he mostrado, date cuenta que es una caja totalmente distinta, dado que son unos Jordan, al menos de los que comúnmente conocen como botita. El par pues es el siguiente. Dime qué opinas a simple vista de este par. Garantizado para mantenerte seco. Productos Gore-Tex es lo que caracteriza a este par. Date cuenta pues de su característica principal, color morado y con el famoso símbolo de Air Jordan en un costado, el cual no lo tienen los Nike Dunk, que es un par muy similar a todo Jordan. Swoosh en color negro y apenas en relieve. Todo esto parece una malla de tela, de hecho es como tela y está un poco rasposo. Todo lo demás se siente como si fuera piel vacuno. Después vamos a ver los materiales y la composición de este calzado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agujeros, 9 agujeros para cincas. En la lengüeta no tenemos nada sobresaliente más que aquí tenemos el Nike Air. A final de cuentas Jordan se puede decir que es como una categoría o algo así por el estilo, una línea. Tenemos varias insignias de Nike y la información de las tallas las tenemos por dentro, un lado en el recubrimiento, como aquí puedes apreciar. Veamos si tiene aquí la composición, tiene papel protector, aquí puedes ver la plantilla, también color negro y sí. Corte, piel vacuno, excelente, forro textil y suela hule sintético. Entonces todo esto es piel, lo que estamos cargando aquí en mis manos. En la punta tenemos pues todos estos agujeritos similares a los de Nike Force One, similares a los de Nike Core Vision Low. Aquí los tenemos, se puede decir que está de forma ascendente o descendente, posiblemente, pero pues aquí tenemos demasiados. En la parte del talón pues no tenemos nada sobresaliente más que esto, como si hubiera sido una presilla, pero pues está unida al propio diseño. Aquí tenemos la insignia Gore-Tex, como te lo decía, que asegura que esa tecnología te mantiene seco y además es a prueba de agua. En español dice, cuando la impermeabilidad es indispensable. Aquí tienes un código QR que te lleva a darte más detalles de lo que es Gore-Tex. Entonces, ahora, la media suela conformada por tres colores, como puedes verlo aquí. Beige o cremita, morado, muy muy ligero, lila tal vez, y color negro. Observa los detalles de la media suela, está muy muy bien detallado. Aquí lo puedes apreciar tú en primer plano. Sobre todo en estas difuminaciones y paso de color entre el morado o el lila a el color negro. Donde al frente tenemos las estrellitas también en esta parte, típicas de Air Force One. Me recuerda mucho a Air Force One este modelo. Y pues así está la suela. Como puedes apreciar tenemos un pivote muy muy grande. Y así es el diseño, semicircular. Estas líneas que lo atraviesan y aquí otra vez el cambio de color, como si fuera una mancha de negro al lila. Y todo lo demás pues es en esta canaleta, se ve hasta transparente. Si lo puedes ver, toda esta parte se ve así como transparente. Y de acá es un poco más, más duro. Así que bueno, estos son los detalles principales para este modelo de Jordan 1. Vamos a ver cómo este par luce con luz natural. Así luce este par de Jordan 1 Gore-Tex cuando le da directamente la luz del sol. Puedes ver tú que los colores pues en sí son iguales como te mostraba en el video. Así que no hay ningún problema, pero lucen muy bonitos. Y cuando tenemos el contraste de la luz, pues incluso esto, la media suela se ve hasta como amarilla, cuando en verdad es un color como cremita. Y lo demás sí es un color más oscuro. Pero pues aquí están los colores, tú los puedes apreciar. Estas son las características para este par de Jordan 1 color morado Gore-Tex. Para no perder la costumbre, te dejaré combinaciones con ropa casual y con ropa deportiva para que veas cómo este par luce puesto. Y regreso con un review final.
Estoy de regreso con ese par de Air Jordan en color morado, también Gore-Tex. ¿Qué te parecieron las combinaciones y qué uso les darías tú? Déjame decirte que lo primero que hice fue la prueba del agua y en efecto no traspasa nada de agua, pero tampoco es como que los vayas a sumergir y vayas a flotar y a divertirte con ellos. Dales el uso y el respeto que se merece. Sobre todo este par que es muy bonito, pero también dale el respeto y el uso adecuado a todos los demás. Es un par que viene a la talla, pide tu talla habitual sin ningún problema. Pueden llegarte a cargar de aquí solamente porque es un poco estrecho. Si pides al menos medio número más, no hay ningún problema. Pero con que pidas tu talla habitual, pues va a estar mucho mejor. Llama la atención un poco. Yo sentí que no llama mucho la atención, a menos de que se queden viendo, pero por lo general van a decir que están muy muy chidos, la verdad. Así terminan desde el primer uso. Como puedes ver, pues no les di un uso rudo por lo mismo. La verdad es un par que cuesta muy caro como para traerlos en la tierra, en el trabajo pesado sobre todo. Aquí pues tiene un pequeño raspón. Ya se lo quité, según yo, pero creo que se corrió un poquito más. Da igual, pues. Puedes usarlo también para hacer ejercicio, básquet, el gym, sin problema. Pero pues, lo que no me gustó es de que cuando caminaba con ellos sí sentía que no era el par más grueso, al menos en las medias suelas. Por lo que si quieres traerlos en superficies como grava o piedras o que sabes que va a calar o de por si ya te cala todo calzado, pues puedes optar por algunas plantillas deportivas. De ahí en más el par es perfecto, bonito, no me arrepiento y te lo recomiendo. Si te gustó este par y este video, regálame tu like. Escríbeme tus comentarios, comparte este video. Sígueme en mis demás redes sociales, aquí las puedes ver en pantalla y además en la descripción del video te dejo el link a cada una de ellas. Además, suscríbete a este canal de YouTube y por favor activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.